Hola, muy buenas, sean bienvenidos como cada lunes a la Farmacia en Casa en IMAS Televisión. Estamos con la farmacéutica Carmen del Campo en Montiel. Muchas gracias, Carmen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra farmacia, estáis en la farmacia Arroyo del Campo. Bueno. Hoy vamos a hablarles de sistemas personalizados de dosificación, que son los SPD. Como si se conoce a estos sistemas. Bueno, esto es en sí un programa, un programa que se llama sistemas personalizados de dosificación, que lo que son no es más ni menos que un blister que el farmacéutico va a, va a rellenar con los medicamentos, bueno siguiendo un protocolo normalizado y según la prescripción médica con los medicamentos sólidos que el paciente necesite. Esto para qué se realiza? Esto el, el princip la principal función es el control y, y una mejora del, del cumplimiento en, de la medicación de las tomas en la medicación de los pacientes que tienen problemas para seguirlo o que tienen muchos medicamentos y se dificulta, tienen dificultades para, bueno, para seguir las tomas o para manipularlos, para, se utiliza en casos específicos. Hmm. ¿Qué necesitamos para estos SPD? A ver, estos SPD obviamente no son para la población general, esto se utiliza en pacientes, lo que estaba diciendo, en pacientes concretos que tienen muchos medicamentos o que bueno, que tienen unas dificultades en, a la hora de manipularlos o que el cuidador pues cuida, por ejemplo, a más, a más pacientes y entonces necesita un, una ayuda para poder manejar tanta medicación. Eh, para, ¿Qué necesitamos más? Bueno, Vamos a necesitar el consentimiento del paciente, obviamente. Vamos a necesitar que el médico bueno, nos dé el informe del paciente con todos los medicamentos detallados, con toda su posología, la duración del tratamiento, para nosotros poder elaborar mediante un protocolo eh, establecido. Estas estos, es como un pastillero, es como un pastillero semanal, lo que pasa es que es mucho más controlado. qué hace aquí el farmacéutico? Bueno, pues nosotros, obviamente, el medicamento, eh, tengo aquí por ejemplo las cajas de medicación de ciertos pacientes, los medicamentos pertenecen al paciente, pero nosotros como farmacéuticos los vamos a custodiar. Al paciente la ventaja es que nosotros le vamos a dar unos pastilleros que, cada, que van a estar divididos en tomas, en la toma del desayuno, de la comida, de la cena y de la noche, de cada día de la semana, le vamos a introducir ahí todas las formas sólidas y le vamos a dar toda la bueno aparte de que se lo damos hecho para que él simplemente abra el blister, se tome en cada toma lo que corresponde, le vamos a dar toda la información correspondiente a cada uno de los medicamentos que va introducido. Es más. Va a haber pacientes que van a tener medicamentos que no se pueden introducir en, en los pastilleros, por ejemplo, si toman jarabes, si toman parches o si se ponen parches trasdérmicos. Pero el SPD va también a, a llevar la información, va a ir etiquetado tanto con la información de los medicamentos que van dentro como la información de los medicamentos que el paciente va a tomar fuera. Con lo cual, vamos a reducir muchísimo todos los errores de medicación, va a mejorar muchísimo el seguimiento de la medicación, porque no se le va a olvidar que claro, los pacientes que tienen más de 10 medicamentos. Pues es muy fácil que se le olvide tomar uno de ellos. Pues esto va, va a mejorar en este caso. Como puede surgir, bueno, uno de los problemas que puede surgir es que al paciente lo ingresen y llega al hospital y llega con su pastillero y dices, bueno, ¿y, y qué hacemos con esto? Por eso el, ese, los sistemas de dosificación personalizado tienen que estar totalmente detallado Es decir, hasta el punto de que si en este pastillero va una pastilla rosa, yo que los hago continuamente, sé que esa pastilla rosa es una pentosifilina pero nosotros tenemos que detallarlo para que otro profesional sanitario sepa pues la pastilla rosa corresponde, que está en el alveolo tal, que el lote del medicamento es tal, corresponde a tal medicamento, para que esté todo con, la, bueno, con los adecuados controles, la trazabilidad, con todo lo bueno, todo que se ajuste bien. a los protocolos normalizados. Vamos a enseñarlo a la, a la cámara para que vean cómo está distribuido. Bueno, está distribuido en las distintas tomas: desayuno, comida, cena y noche, en los distintos días de la semana. Aquí es donde se etiqueta con todos los datos personales del paciente y con los datos de su medicación, con, las, con los medicamentos que contiene el blister y con los que están fuera del blister. Luego también se etiqueta con el nombre de la farmacia, con el farmacéutico que ha elaborado el blister, la fecha. Y te, se la, también se etiqueta, bueno, se ponen los datos del farmacéutico que luego los revisa. En nuestro caso yo soy quien elabora y, y la otra titular es quien los revisa. Tenemos distintos tipos de SPDs. Estos son los SPDs para cuando hay mucha medicación, que los alveolos son más grandes, mm. pero luego tenemos también alveolos que son más pequeños, que son, bueno, otro tipo de pastilleros. Hay muchos en el mercado. Yo bueno, pues, también, eh, también. Estos son sí los pastilleros, eh, estos son los alveolos grandes que se van metiendo. Bueno, luego se, lo que se hace es, o bien por termosellado, o bueno, con otras técnicas, pues simplemente se sellan, se pone tal cual. A ver, si cogen. Esto se, se pone así. Bueno, te lo pones en la plantilla. A ver. Me cosas. Esto se pone en la plantilla. A ver, así. Y se va introduciendo. Esta sería la forma manual. Luego hay robots que, sí, que hacen directamente y, vamos, así, obviamente, el tiempo que se tarda en realizarlos pues es mucho menos. Pero, bueno, nosotros en un pueblo como el que estamos, pues no necesitamos tampoco un material tan avanzado. Pues sí. Se puede hacer manualmente. Y, Carmen, ¿qué ventajas ofrece los sistemas personalizados de dosificación? Pues bueno, a ver, lo que os lo he ido diciendo más o menos. Lo primero es que va, va a mejorar, bueno, va a facilitar las tomas, la organización de las tomas, tanto al paciente como al cuidador, sea quien sea el que sea el encargado de la medicación. Luego, va, va a reducir todos los problemas que pueden estar relacionados con una pues con un error de toma, o bien con. porque se, con los olvidos, o bien con una intoxicación, porque se tomen de más. Uy, ¿me la tomo o no me la toma? Bueno, pues me tomo otra, claro, dependiendo del medicamento, pues puede no no tener una reacción grave y, y con otros sí, obviamente. Va a mejorar el cumplimiento, porque claro, tienen la, todas las pastillitas, tienen todo. Está todo organizado, solo tienen que llegar y tomarlo. Es más, luego nos tienen que traer los blister vacíos para que nosotros veamos, comprobemos, que efectivamente los abren bien, aparte los vamos a preguntar todo el rato. ¿Podéis? ¿Lo facilitamos el trabajo? ¿Necesitáis algún tipo de información? Entonces, el farmacéutico va a estar mucho más pendiente de la medicación de ese paciente, con lo que va a mejorarse todo el, bueno, todo el cumplimiento. Con ello se va a prevenir también y se van a detectar y se van a poder resolver más rápidamente todos los problemas relacionados con el medicamento, porque los tenemos aquí. Es que sabemos qué medicamento puede haber puede ser el que haya causado el problema. Y con ello se reduce también, bueno, que es una cosa muy importante, se reducen los, los acúmulos de medicamentos a nivel domiciliario y, y se reducen también los ingresos. Por tanto, un ahorro económico en ese sentido. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Un placer no, no, no. estar con vosotros. Muchas gracias.